por adentro Gabriel Ponce de León. Ortelli en primer término por afuera. Lo viene haciendo también la máquina de Leonel Pernía. Salen del sector número 2. Se mueve el auto de Warner, que va a la carga. También Angelini. Y Warner está segundo. Están dejando todo. Y sigue avanzando Castellano. Uy, se cruza Sotro. Cuando Sotro, Sotro tratando de no pegarle a nada. Y afortunadamente hay una muy buena vía de escape más allá de la polvareda. Siempre pensando en la Copa, comparten el quinto lugar Castellano y Silva. 117 puntos cada uno. El tema con dos realidades distintas. Silva está octavo en la carrera y no ganó en lo que va del año. Castellano está 36º en la competencia con la trompa que perdió la forma original. Se mantiene en el puesto 21 Cristian Ledesma, peleando ahora con Matías Jalás después de haber dejado atrás a Norberto Fontana. Aventín pensando en los puntos que viene cosechando para afrontar el último capítulo en Buenos Aires, cuando Canapino está lento, está saliendo de una incómoda situación el arrecifeño y va avanzando Cristian Ledesma. Así está la carrera cuando ya Canapino con un fuerte golpe en la parte trasera. Uy, Jalás. Jalás con Canapino venía lento tratando de volver a la pista y se produce el toque. Y mirá, por la derecha y por la izquierda lo superan Ariel Pacho. El que sacó mayor rédito fue Fontana, que estaba detrás de los dos. Y Fontana gana no una, dos posiciones, Sergio. Pensar que en algún momento el gurí Martínez... Mirá, se queda Silva. A ver, el se queda Silva, un neumático. Lento el Pato Silva. Un neumático, Sergio, te lo confirmo, es un neumático. Trasero derecho. Es el trasero derecho, hombre de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Silva, una lástima, una picardía, una desazón para el equipo de Catalán Magni. No gana en pista desde 9 de julio del 2009. El halago para lo que fue en el 2011, donde hasta el momento lo pudo hacer en el podio, en la segunda colocación, porque aquella vez le tocaba en pista a Ponce de León, pero después la técnica le daba el triunfo a Ortelli, Sergio. Que viene de ganar en la clase 3 del Turismo Nacional con un Renault Fluence. Le dio la primera victoria al equipo de Miguel Alice en el Cabalén de Córdoba. Y ahora quiere revitalizar al JP. Después de tanto que se ha hablado, de tantas amarguras, tiene en el buzo el logo de la 15, el logo de Chevrolet ahora. Y Ortelli va camino a la victoria, está a media vuelta de conseguirlo. 287 carreras, 28 victorias con esta, sí, en el bolsillo está. Va a ganar Guillermo Ortelli. ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Guillermo! Javier Ortelli, el 6 estrellas, se reencuentra con la victoria. El abrazo, seguramente la lágrima que se derramará en algún rostro. Ha vuelto Chevrolet a la victoria y de la mano del que tiene 6 coronas, en la más popular, la más importante. Ortelli, el nombre de la victoria. Qué lindo, la verdad que, qué sé yo, me vienen tantas cosas a la cabeza que... El tiempo que hace que no gano, pero hoy tengo un motivo más que especial. Mateo tomó a media mañana su primera comunión. Son de las cosas que a veces el automovilismo no te deja participar. Es como que te sentís un poquito en deuda, ¿no? Pero es tan generoso que hoy me puede y me da la posibilidad de dedicársela a él, a Analía, a mi viejo, a mis hermanos, a toda mi familia, al JP, al querido JP, que la verdad que más allá de ser un grupo de y un equipo de competición, es un grupo de amigos, porque tenemos muy buena amistad. Nos está yendo muy bien. La verdad que estoy muy feliz con Ariel Lucesoli, con el Chino Martínez, con todos los integrantes del equipo, con todos los chicos, con todos los auspiciantes. Y la verdad que esta hinchada de Chevrolet es maravillosa. Y lo que tiene el deporte que, si bien está uno está muy tranquilo en su conciencia, pero te da revancha al toque, y hoy puedo dedicarle un triunfo a toda esta hinchada que me ha dado tanto durante toda mi carrera. ¿Se festeja más después de todo lo que se habló? No, porque yo estoy tranquilo. Y hoy puse todo lo que tenía, aproveché el auto,
había dicho que si ganaba en La Pampa, como venía el auto, iba a ganar dos carreras, porque acá tenía que andar muy bien. Me faltó poco en La Pampa y hoy se dio, así estoy muy feliz. Bueno, ya le podés decir a Mateo que le llevas otra copa, dos en una semana. La verdad que sí, hay veces que cuesta tanto tiempo para llegar a ganar y de repente viene todo junto, así que, pero eso sin duda es que es porque estoy rodeado de buena gente, rodeado de gente que tiene tanta pasión como yo para preparar el auto, para pensar y auspiciantes que tienen la misma garra. Muchas gracias. Estampe la firma, Rey. Gracias. Gracias, Ahí está, Guillermo Ortelli y la firma del piloto de Salto. Después de 40 carreras volvió a ganar Ortelli en Turismo Carretera.